La Secretaría de Infraestructura Física de Medellín tiene como principal objetivo diseñar, construir y conservar la infraestructura de uso público y edificaciones e instalaciones del municipio de Medellín. Una de las principales premisas para cumplir este objetivo es desarrollar proyectos en todos los sectores de la ciudad, beneficiando a los habitantes de Medellín en sus 16 comunas y 5 corregimientos. Hace pocos días, con la presencia del secretario de Infraestructura Física de Medellín y el acompañamiento de los habitantes de la Comuna 5, Castilla, se inauguró el puente construido sobre la Quebrada La Cantera, una importante obra ubicada en la carrera 74, entre calles 92 y 93, que comunica los barrios Kennedy y La Esperanza. Hasta hace un par de meses, los habitantes de estos barrios debían caminar cerca de 8 cuadras para pasar de un barrio a otro o cruzar un deteriorado puente de madera que hace muchos años se había instalado en el lugar. Un puente de aproximadamente unos 50 millones de pesos, que hace parte de un contrato de más de 700 millones de pesos para mejorar la conectividad, la seguridad y la movilidad. Es muy común que aquí muchas personas, niños, adultos, personas mayores se han caído a la quebrada, y esto ha sucedido porque aquí había un puente hacía mucho tiempo, pero ese puente se fue deteriorando poco a poco. O sea que ese hogar para la vida que pregona el alcalde Aníbal Gaviria se está cumpliendo con estas obras y también con obras muy grandes como el puente de la Madre Laura. El nuevo puente peatonal construido en concreto cuenta con 15 metros de longitud y 2 metros de ancho. Además, como obras complementarias, se instalaron 55 metros lineales de pasamanos, 9 metros cuadrados de escaleras en concreto, y se entregaron obras de mejoramiento de las zonas verdes aledañas. El puente peatonal sobre la Quebrada La Cantera se convierte en una excelente solución para la movilidad peatonal en la zona, garantizando la seguridad de quienes lo cruzan. Para la comunidad de los barrios Kennedy y La Esperanza, esta obra no solamente les ahorra tiempo, sino que también los unirá mucho más. Ay, ese puente, no, era que no podía uno pasar por ahí. Eso tenía uno que tenerse de una cabulla, porque tenía que poner cabullas, alambres, para poderse sostener. El piso era pura madera y eso estaba todo averiado. No, muy malo. Ahora está, no, pues estamos en el cielo. Si este puente no estuviera, me tocaría dar la vuelta de 6 cuadras por la parte de abajo. Y ahora no, cerquita, no, a las mil maravillas. Ayer que lo pasé, ay no, lo más de bien. Sí, muy agradecido. No, pues la gente está encantada con ese puente, porque sinceramente, es que no hay más comentarios que decir, que ese puente quedó fue de rechupete. Otro puente que brindará seguridad y mejorará las condiciones de movilidad peatonal es el que actualmente se construye en los barrios Fuente Clara y Santa Margarita de Robledo, en la Comuna 7 de Medellín. Allí se instalará un puente con una longitud de 40 metros de largo y 2.30 metros de ancho. Con la construcción de este puente se evitan posibles accidentes debido a que el cruce existente es de alto riesgo para la comunidad. La seguridad de los peatones es un compromiso de la Secretaría de Infraestructura Física de Medellín con la construcción de puentes y mejoramiento de los existentes. Ejemplo claro de ello fue la adecuación de rampas aéreas para el puente peatonal del barrio Toscana, que permite el acceso a personas con movilidad reducida en uno de los cruces con mayor flujo vehicular de la ciudad. Esta obra, entregada en 2012, incluyó la construcción de 120 metros de rampas aéreas, 60 metros lineales de rampas sobre terreno, pasamanos y la adecuación de un parque de 100 metros cuadrados en la parte baja del puente. Así, Medellín y sus habitantes tienen cada día más seguridad, más movilidad y más infraestructura. Por la vida.